Protocolo SPI es un estándar o bus de comunicación en serie. Se traduce interfase serial de periféricos, es decir, que en este tipo de comunicación hay transferencia serial de datos entre dispositivos periféricos y por bloques de 8 bits. Pero a diferencia del protocolo UART, que se caracteriza por ser una comunicación del tipo asíncrona o carente de señal de reloj, en el protocolo SPI la comunicación sí funciona de manera sincronizada con una señal de reloj. Además de esta, en el protocolo SPI se manejan señales características denominadas señal MOSI, señal MISO y otra tercera señal activa en Low que se denomina Chip Select o Slide Select. Esto es así puesto que en todos los procesos de transferencia de información digital debe existir un solo maestro y uno o varios esclavos. Esto con el propósito de que la información fluya entre los dispositivos de manera ordenada y no existan conflictos en el proceso. Así que la comunicación es administrada por el microprocesador, que será siempre el maestro, y con la memoria, que será siempre el esclavo. Aunque ambos están capacitados para enviar y o recibir información, esta fluye por líneas diferentes de manera indistinta pero sincronizadas por el reloj. Entonces, en una memoria SPI encontramos las señales MOSI y MISO. Esto quiere decir que en el momento en que el microprocesador envía información serial a la memoria, es activa la línea MOSI, que quiere decir Master Output Slide In, salida del maestro a entrada de esclavo. Pero en el caso contrario, cuando la memoria envía datos al maestro, es activa la línea MISO, que quiere decir Master In Slide Output, entrada al maestro de salida del esclavo. Estas dos señales de comunicación pueden ser transferidas simultáneamente, lo que garantiza mucha más velocidad de transferencia de datos frente a las memorias EEPROM, y en las cuales las señales de entrada y salida deben ser alternadas por la misma vía de comunicación SDA. Entonces la línea MOSI será siempre una salida en el microprocesador y una entrada en la memoria, al igual que MISO siempre será una salida en la memoria y una entrada en el microprocesador o maestro. En los casos en los cuales el maestro se comunica con varias memorias, se requiere de un enlace por vez. Es decir, que el maestro activa con la señal Chip Select puesta en Low una de las memorias con las cuales debe transferir datos, mientras que las demás permanecen deshabilitadas con la señal Chip Select puesta en H. Terminada la comunicación Full Duplex con esta memoria, su entrada Chip Select se pondrá nuevamente en alto y un nuevo estado Low se colocará en la siguiente memoria de la cual se requiera información. Es por esta razón que en el caso de la comunicación SPI, el microprocesador debe contar con la suficiente cantidad de salidas físicas como memorias con las cuales deba comunicarse. La sincronización de la transferencia de datos se realiza mediante el reloj y en donde en cada ciclo o periodo de su señal cabe un dato, un 1 o un 0, pero en donde la manera en la cual se identifica cada uno depende del estado alto o bajo de la señal de reloj y de su flanco o filo de subida o bajada. Esto se refiere a la polaridad del reloj, CPOL, o su estado alto o bajo, y su fase, CPHA, o su flanco de subida o bajada. Así que de acuerdo a estos dos parámetros se derivan cuatro modos en base a los cuales los dispositivos identifican los datos y de los cuales ya hablamos en anteriores videos. Tanto el maestro como el esclavo deben estar de acuerdo en el uso del mismo modo para que la comunicación o transferencia de datos sea entendible entre ambos dispositivos.